¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con la respuesta a la pregunta del millón, ¿vale? Gloria Camila, ¿estabas invitada a la comunión de tu hermano? ¿Te han vetado? ¿Has ido? ¿Por qué no has querido? ¿Por qué has querido? Me lo acabáis de pasar, no lo había visto. Yo, antes de ver el vídeo, ya os digo que tiene que tener una razón muy de peso, y sabéis que siempre he defendido a Gloria Camila, pero tiene que tener una razón muy de peso como para no ir. Si la razón de peso es que están Ana María Aldón y Gemma Aldón, para mí no es una razón de peso, porque lo que ella va a quedar en su recuerdo es que una de sus hermanas sí estuvo, que es Gemma, para José María, y Gloria no. Entonces, si ella va con su novio, no tiene por qué saludar a nadie, se pone una esquinita en un rincón, o va simplemente a la iglesia, le da dos besitos al hermano y se va, ya el hermano tiene el recuerdo que estuviste, porque eso es lo que le va a quedar a él en un día tan especial. Entonces, vamos a ver exactamente qué ha dicho y sobre eso me baso en dar mi opinión y que vosotros, mientras en la cajita de comentarios, también dejéis vuestra opinión. No sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones tan bonito que hay ahí, que es totalmente gratuito, al igual que el de los likes y también el de la campanita, importante para que os lleguen los avisos. Vamos a ver qué ha dicho exactamente Gloria Camila. Bueno, a ver, sois muchos los que habéis hecho esta pregunta y os explico. Yo obviamente estaba invitada a la comunión de mi hermano. No sé si se escucha un bajito, está al tope, ¿eh? Obviamente estaba invitada a la comunión de mi hermano. Luego, no es una comunión normal en el sentido de que va toda la familia o que luego se hace una súper celebración. Este año decidieron. Bueno, es en el cole de mi hermano. Yo iba a ir a la iglesia, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que justo pusieron el viernes y el sábado el examen, los exámenes que tenía. Obviamente yo no podía cambiar la fecha y si no me presentaba, perdía la oportunidad. Entonces pensé, luego me voy a pasar a la comida que se hace, que fueron. Vale, por tema de exámenes, no se puede cambiar la fecha y lo tenía muy complicado. Si es por tema de exámenes, de verdad. Yo sabía que habían puesto esta excusa, pero yo decía, hombre, si tiene esa fecha los exámenes cercano, ¿no? A la comunión, pues si es así, sí lo puedo llegar a entender, pero siempre te puedes dejar un huequito para acercarte, ¿no? Pero bueno, lo está explicando, a ver exactamente qué dice. Mi padre, Marina, mis dos tíos y mi hermano, porque sale los fines de semana y ya está. De mi familia nadie más estaba avisado, ni invitado, ni se había hecho nada, gestionado, ni nada. Y luego toda la familia de Ana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo evidentemente en otras circunstancias o en otras. Es que no sé si os está enterando bien, pero bueno, que había muy poca gente invitada por parte de la familia de Ortega Cano, que iban prácticamente Marina y dos más, el hijo también, o sea, es decir, su hermano, José Fernando, y poco más, ¿no? Y que por parte de la familia Ana María entera. Situación no me hubiese importado ir, pero iba a ser muy incómodo. Creo que tampoco era necesario. Dice que si hubiera sido de otra manera, hubiera ido, pero que hubiera sido muy incómodo, era innecesario. Y es lo que os estoy diciendo. A ver, yo lo de los exámenes lo puedo llegar a entender, pero hacer un huequito dentro de tus 2, 3 últimos días antes del examen, hacer un huequito y ya esta excusa a mí no me vale, a mí, por lo menos a mí, ¿eh? Yo, para mí está antes mi hermano que verme con, para ella, dos arpías, ¿no? De mala fe. Siento, yo hubiera hecho un hueco, ya fuera la celebración o ya fuera en la iglesia, de yo a personarme, le doy dos besitos y me voy. Entonces, puedo entender lo de los exámenes. Cuando ya vuelva a meter que podría haber ido y no voy porque era una mala situación, ya no, ya no. Sinceramente. Ir a una comida en la cual pues ni soy bien recibida ni tampoco me apetecía ir. Que sí, que lo de la comida lo entiendo. O sea, o sea, la comunión hay dos partes, ¿no? Que está lo que es la celebración, que es al final, y al principio, que es evidentemente, pues, que haces tu primera comunión. Ahí, que es en la iglesia, que sí, que sé que vais a coincidir todo, pero no es la primera vez, ni será la primera familia, Gloria Camila, que vas a coincidir con parte de la otra familia porque están separadas.
ya no es una familia unida, es una familia que por temas de divorcio pues ya no hay buen feeling, buen rollo, pero sí que es verdad que, oye, tú vas a la iglesia, no tienes por qué saludarla si te cruzas con ella a su vera, tú vas a tu hermano, le das dos besos, cariño, que me tengo que ir, que tengo exámenes, él lo va a entender, pero te ha visto. Entonces, por eso no entiendo. Yo entiendo lo de la comida no, a la comida no tienes que ir, aguanta un montón de horas viendo a otra señora que tú no quieres ver, a dos señoras que tú no quieres ver. Pero la iglesia ahí me ha chirriado. Y estar con X personas, los cuales creo que nos han faltado el respeto, que han hecho comentarios o han contado cosas que no son ciertas, o las. Bueno, el caso, que nos han llevado de una manera que no es. Entonces, pues he dicho, no pasa nada, a mi hermano lo voy a ver otro día, se hará otra cosa, y ya está, pues que lo pase con la familia de Ana. Mi padre, evidentemente, es el padre, Marina, pues, evidentemente, Marina. No tiene nada que, o sea, no tiene nada que decir, y mis tíos, pues, para que no estuviesen solos, y porque al final es mi hermano pequeño. Bueno, según dice ella, Gloria Camila, se va a hacer algo otro día, ¿vale? Eso ya no lo sabíamos. Se va a hacer algo otro día. Pero es lo que os digo, realmente el día de la comunión, porque yo sé que estas cosas pasan, de hecho tengo familiares cercanos que han sucedido cosas así que están separados, o gente cercana del entorno, ¿no? Y por lo menos la iglesia, ¿sabes? Que luego en el convite le toca con el padre o le toca con la madre, o lo quieren hacer en conjunto y no quieren estar juntos. Y van lo imprescindible, que digamos que son los padres para que vean que están juntos, y ya luego nada más que hay una parte de la familia. Pues bueno, si Ortega acá no quiere aguantar eso, que lo aguante, y ya está, ¿no? Pero sí que es cierto que, por lo menos en la iglesia, Gloria Camila, creo que ahí has patinado, creo que ahí deberías haber ido, y ya luego al convite, pues como tú estás diciendo, se hace otro día, ¿no? Por parte de vuestra familia. El caso, en el momento que tuve descanso entre los exámenes que tenía el sábado, llamé a mi padre, hablé con mi hermano pequeño, le deseé mucha suerte, le dije que le quería muchísimo. Luego estuve pendiente todo el tiempo, me mandaron fotos, me mandaron vídeos, o sea, he estado conectada, he estado presente, pero no hace falta a veces estar en persona para quedar Físicamente. bien ni para demostrar ni nada. Hay veces que las cosas ahí se hacen. A ver, a mí no me cabe duda de que ella habría hablado con el hermano pequeño y le habría explicado, ¿no? Que no puede ir, que te quiero mucho, que ya otro día nos vemos, que te compenso. Está clarísimo, pero que la iglesia yo creo que sí debería haber hecho un esfuerzo de ir con el novio más arropada, ¿no? Oye, le dan dos besitos, se van y ya está. Yo entiendo lo que dice, de que no quiere más el que más demuestra. Pero sí que es verdad que al final, en el recuerdo de él, si yo estoy pensando en él, yo no estoy pensando en lo que se ve de fuera. Pensando en él se va a quedar en el recuerdo de un día tan bonito que tú no estabas. Que tú el día antes la llamaste y le dijiste que lo querías mucho y tal, y no. Yo hubiera ido a la iglesia. No al convite, pero sí a la iglesia. Sin tener que decir que se hacen y ya está. Y luego pues haremos algo entre nosotros y ya está, no pasa nada. Cualquier situación y así es entendible y ya está. Y los padres que están separados pues también se turnan los días la celebración y lo gestionan de una manera diferente. Así que esa es la historia del por qué no fui a la comunión. Que me hubiese encantado, obviamente, pero hay veces que no se puede. Bueno, la verdad es que estoy súper agradecida de teneros. Bueno, ya esto es más que nada tema influencer. ¿Qué sientes cuando recibes tanto amor de nosotros, tus seguidores? Y bueno, ya las aclaraciones las ha dado. Insisto, yo creo que para mí, en breve resumen, creo que la iglesia tendría que haber hecho un pequeño esfuerzo. Entiendo que lo ha pasado muy mal con esas dos mujeres, con Ana María y Gemaldón. Creo que ahí debería haber hecho un esfuerzo. Arropada por su novio, seguramente hubiera sido lo idóneo. Va a la iglesia, le da a tu hermano dos besitos, al convite no. Y ya se hará otro, por supuesto, pero el día de la comunión es el día de la comunión, eso no se puede cambiar. Y el día de los recuerdos está ahí, que vais a hacer otra cosa, de acuerdo, estupendo. Pero el día de la iglesia, eso no lo va a cambiar nadie. No va a haber un segundo día de iglesia, no va a haber una segunda comunión de iglesia. Entonces, a lo que voy, el tema de haber estado allí y que mire para atrás y vea a su hermana, eso a él lo hubiera llenado. ¿Me explico? No sé vosotros cómo lo veis, me gustaría que dejaseis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.